Buenos días a todos, mi nombre es Óscar Puerto, soy ingeniero civil, especialista en gerencia e interventoría de obras civiles, trabajo como asesor técnico para la empresa toxemen El día de hoy vamos a hablar eh, o a dar una capacitación, una charla acerca de tratamiento de humedades en la construcción. Vamos a ver inicialmente unos conceptos eh, básicos acerca de humedad, unos puntos muy importantes a tener en cuenta cuando estamos hablando de mitigar estas, eh, estos inconvenientes acerca de humedad que tenemos y vamos a enfocarnos un poquito en los sistemas de, de impermeabilización que manejamos a nivel de toxin. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con unos conceptos eh, muy básicos. Acerca de eh, permeabilidad, de impermeabilización e impermeabilidad. La impermeabilidad, pues, es la imposibilidad de que un elemento sea penetrado por un líquido y básicamente eh, se define como eso: como que un elemento no deje pasar el agua de un lado a otro, ¿cierto? La permeabilidad, por el contrario, pues, es la capacidad que tiene un material para que un fluido pues, pues, lo atraviese. Sin que éste llegue a alterar, a alterar su estructura interna. Conceptos muy básicos que vamos a necesitar para eh, más adelante tener un poquito de claridad en lo que vamos a, a explicar. La capilaridad, pues, eh, es esa facilidad que tienen los líquidos de subir por poros o huecos muy pequeños. Es un fenómeno que siempre se presenta de manera ascendente. ¿no? La presión hidrostática, eh, pues, es un, es, una, es un fenómeno que ocurre cuando tenemos acumulación de agua sobre superficies horizontales. Eh, donde esta acumulación de agua, pues, está ejerciendo una presión hidrostática para poder penetrar sobre este sustrato o sobre este elemento que tengamos nosotros en, en, nuestra, en nuestra estructura o en nuestra superficie. sí, esta presión hidrostática, pues, se debe al peso de un fluido que está en reposo puesto que no tiene hacia dónde, hacia dónde transitar, hacia dónde desplazarse. ¿sí? Si vamos a hablar de impermeabilización en una estructura o en un proyecto, tenemos que tener en cuenta que, eh, como se ve en la fotografía, hay muchísimas... Eh, puntos o zonas críticas dependiendo de la edad de la construcción o dependiendo de las etapas constructivas, donde nosotros vamos a tener que manejar o mitigar estas eh, posibles eh, filtraciones, estas posibles humedades que se nos van a presentar a lo largo de nuestra construcción. Si ustedes ven en la fotografía, desde las excavaciones hasta las cubiertas, Siempre vamos a tener puntos críticos que tenemos que tratar. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que desde excavaciones, sótanos y muros de contención, rampas, tanques, eh, zonas húmedas e internas, baños, muros, guardescobas, culatas, hasta terminar con balcones, jardineras y cubiertas. Entonces eh, más adelante vamos a tratar cómo eh, o a explicar cómo debemos manejar eh, estas, eh, estas falencias o, estas, o estos puntos críticos y con qué sistemas de impermeabilización son los más aconsejables para poder mitigar estas falencias. Si vamos a hablar de humedades, entonces vamos a hablar de los tipos de humedades más comunes que nosotros tenemos presentes en obra. En la fotografía de la izquierda, pues eh, es una humedad que es muy común, que se presenta en fachadas. Eh, si estamos hablando de mampostería, vemos que se presenta una humedad excesiva dentro del proceso de mampostería. Esta humedad, pues muy eh, ge o generalmente se presenta cuando el almacenamiento de las unidades de mampostería, los ladrillos o los bloques, se tienen eh, almacenados en sitios donde no tienen la suficiente protección o el, sufic o el suficiente recubrimiento permitiendo que estos obtengan pues una alta cantidad de humedad generada por, el, por cualquier elemento externo o directamente desde el sustrato, cuando las unidades no están encarradas o no están almacenadas correctamente. Entonces vamos a generar una saturación de las unidades de mampostería que estén llenas de humedad o llenas de agua y se nos van a presentar ya después de que esas unidades de mampostería se encuentran ya. Eh, instaladas, ¿cierto? Y también muy común en la fotografía de la derecha, pues esas humedades presentes eh, en el estuco o en la pintura, y es cuando aplicamos ese recubrimiento final antes de que el mortero de pañete esté completamente seco o lo aplicamos completamente húmedo, generando que la humedad que se presente en el pañete, que no ha terminado de, de exudar, eh, penetre el pañete o la pintura, pues generando esta, este tipo de humedades, pues muy comunes verlos en, en muros interiores. Humedades también eh, presentadas en obra, pues humedades que se consideran como accidentales cuando tenemos tubo eh, red de, de presión que genera rompimiento, genera fisuras, se quiebra y pues nos empieza a mostrar esa humedad en el acabado final ya sea estuco ya sea pintura y se puede ver pues de manera muy fácil es de manera puntual siguiendo un recorrido lineal por donde se está presentando esa fuga el diagnóstico para evitar este tipo de falencias es pues revisar los, los planos o los diseños hidráulicos sanitarios para detectar en dónde pueden estar estas posibles fugas o estos posibles rompimientos de tubería para pues lograr eh, mitigarlos, eh, abrir el punto donde se, se esté presentando puntualmente la fuga y proceder a hacer su reparación. Humedades muy comunes también, pues humedad por condensación, que la vemos presente en zonas húmedas, en cocinas, en duchas o en demás eh, elementos o en demás eh, espacios que generen, eh, digamos que este fenómeno, que se produce cuando el vapor de agua que se está conteniendo en el aire se transforma en líquido al entrar en contacto con una superficie fría y eh, detectarlo, pues es de manera muy común con esas, eh, con esas em, falencias o esas manchas generadas sobre la superficie. ¿Listo? Humedad por capilaridad, pues es una presión de adentro hacia afuera sobre los acabados, produce ampollas como, o, o este tipo de, de sobresaltos en la superficie acabada erosiones, manchas, desprendimientos y eflorescencias. Humedad por filtración, pues la podemos presentar en cubiertas planas o en cubiertas inclinadas, más adelante lo vamos a ver. Eh, básicamente este tipo de, de humedad es presentado cuando tenemos falencias en nuestros sistemas de impermeabilizaciones, ya sean adheridos, ya sean no adheridos. Eh, cuando se tienen desagües obstruidos, cuando hay empozamientos, cuando no están dirigidos, no está dirigida el agua correctamente hacia los sifones, podemos generar este tipo de, de filtración, obviamente generada de arriba hacia abajo. Y como les comento, pues se puede eh, presentar en cubiertas planas, cuando no tenemos una buena preparación de superficie, cuando la superficie que vamos a impermeabilizar está fisurada no tiene la correcta aplicación de las medias cañas, se encuentran grietas, no hay eh, juntas de dilatación o no están selladas. Y en cubiertas inclinadas, de igual manera, eh, se puede generar por filtraciones en las tejas, falta de vigacanales, no hay bajantes o los flanches pueden estar también mal instalados, ¿cierto? Entonces, antecedentes o las, eh, o las, o las razones por las cuales debemos nosotros... Impermeabilizar siempre una estructura, inicialmente, pues por salud, ¿cierto? Protección de bienes, eh, a nadie le va a gustar que sus vehículos, sus elementos que tengan, eh, que sean de su pertenencia, pues vayan a verse afectados por posi posibles filtraciones en algún elemento estructural. Obviamente por estética, eh, cuando tenemos una superficie que no está tratada y tiene completamente humedad, pues genera este aspecto de viejo, este aspecto de desgastado, que no es para nada agradable. Y pues para proteger también la estructura por obvias razones, ¿no? Factores que nos llegan a afectar la, impermeabiliz la impermeabilización, pues siempre va, van a haber esos cuatro factores importantes, diseño, construcción, materiales, uso y mantenimiento. Nosotros, así como cualquier tipo de obra civil, puede estar diseñada de la mejor manera correcta con todas las especificaciones técnicas avaladas por norma, pero si la construcción se realiza de manera equívoca o de manera incorrecta, pues siempre va a tener falencias. Las estructuras se comportan de acuerdo a cómo se construyen y no a cómo se diseñan. No hay que tener eso claro. Y de igual manera nos pasa exactamente al momento de hacer una impermeabilización. Se tiene que tener un diseño de acuerdo a las necesidades tanto del cliente como las necesidades del proyecto o de la estructura, y se debe realizar su construcción de acuerdo a, las, a la normatividad vigente, a la, a la ficha técnica del producto y a las características que se tengan eh, en su momento para realizar esta impermeabilización. Obviamente los materiales tienen que ser óptimos. Y hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da a la estructura y el mantenimiento, a la impermeabilización, perdón, y al mantenimiento que éste debe llevar. Las razones por las que fallan las impermeabilizaciones, pues como ustedes se dan cuenta en el diagrama, en el diagrama de torta, el porcentaje más grande, eh, tenido en cuenta como en un 77%, se debe a la insuficiente preparación del substrato, humedad del substrato muy alta, pero básicamente se refiere a temas de mala preparación de superficie. Un 11% pues eh, eh, viene relacionado con respecto a las malas condiciones climáticas, mal mezclado de productos, no hay sello de poros y un 12% eh, ya es con lo que corresponde a la falla del material, cuando el material de pronto mm, es, o viene con un lote deficiente o el material está viejo insuficiente tipo de adhesivo, digamos que esto ya corresponde más a temas de calidad con respecto al material, pero importante tener en cuenta que el mayor porcentaje eh, o la razón por la que las impermeabilizaciones digamos que más fallan es por las malas condiciones del sustrato y la mala preparación de superficie. Entonces, por eso es que vamos a hablar de preparación de superficie. Entonces, antes de realizar cualquier tipo de impermeabilización, importante, importantísimo, que tengamos siempre en cuenta la preparación de superficie. Para esto lo categorizamos en estos pasos. Evaluación del sustrato, preparación de superficie que corresponde a pendientado, revisión de fisuras, reparación de fisuras, si no hay elaboración de medias cañas, limpieza de, de desagües, remates que se puedan tener. Medición de humedad, perfil de rugosidad, posterior a eso ya podemos entrar a lo que es la impermeabilización, protección y mantenimiento. ¿Claro? Evaluación del sustrato, pues revisar que el sustrato está en buenas condiciones, que haya sido la cubierta, si estamos hablando de una cubierta, que haya sido fundido con un mortero o un concreto de, ojalá de, de alta resistencia de 2.500 PSI hacia arriba. Eh, por, ex, por excelente que sea el producto o el sistema de impermeabilización, si este va a ser aplicado sobre una superficie no debidamente preparada, pues este fallará. Como se ve en la fotografía, se ve que eh, el mortero está completamente suelto o no está, o no está adherido a nuestro concreto, entonces fácilmente cualquier sistema de impermeabilización que nosotros vayamos a aplicar, pues se va a desprender. El pendientado, eh, obviamente, pues debe haber un correcto pendientado para que el agua pueda ser dirigida de manera inmediata hacia los sifones y vayamos a evitar los emposamientos que también nos van a afectar muy probablemente a nuestro sistema de impermeabilización. Entonces, en, la, en las dos fotografías de la derecha, pues se ve las falencias o los inconvenientes que se tienen cuando eh, se, se dejan muchos emposamientos y el agua no tiene hacia dónde fluir, lo que nos va a generar posibles filtraciones en nuestros niveles inferiores. ¿Cierto? Reparación de fisuras, claro que sí hay que hacerlas. Eh, nosotros como TOXEMAN tenemos nuestros productos especiales, tanto en sellos de poliuretano elastoméricos, para hacer este tipo de reparaciones. Eh, hay fisuras que se pueden reparar, algunas se pueden puentear con nuestros mismos sistemas de impermeabilización. Sin embargo, eh, sí es importante que se haga un trabajo muy riguroso en cuanto a lo que refiere a la reparación de superficie en, en temas de, de sellos y reparaciones de fisuras. ¿Listo? Elaboraciones de medias caña, cuando, cuando no se tenga la media caña, pues es importante hacerlo para evitar o para mitigar ese ángulo eh, tan, tan fuerte o tan brusco de 90 grados entre la superficie horizontal y la superficie vertical. Estas media cañas se pueden hacer también ya sea con un mortero flexible o se pueden hacer con un mortero con una con un cordón de poliuretano elastomérico, en nuestro caso eh, los productos se llaman Vulcan 116 o Ilbrook SP523, importante la fabricación de medias cañas. Revisión y limpieza de desagües, por obvias razones, el, el desagüe tiene que estar libre, tiene que estar limpio para que por ahí pues, pueda eh, trabajar todo el sistema hidrosanitario de la estructura, ¿cierto? Los, los, los desagües tienen que estar eh, calculados según el área para establecer la cantidad adecuada y la ubicación. Obviamente, pues esto ya es un tema de diseño hidrosanitario acerca de la ubicación y pendientado correcto de los de, 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 del agua hacia estos sifones. Los sifones tienen que estar también, eh, como lo comenté, limpios y hay que protegerlos también con un cordón de poliuretano con, con nuestros productos Bulken o Ilbrook. Listo. Los remates, eh, importantísimo, todos estos anclajes que nosotros siempre vamos a dejar encubierta para que la gente que nos vaya a hacer los eh, trabajos de mantenimiento de fachada se vaya a anclar, siempre esos remates hay que protegerlos o hay que sellarlos, porque esos remates o esos anclajes donde está la varilla, en muchos casos varilla de tres cuartos o de cinco octavos, por ahí vamos a tener nosotros eh, posibles inconvenientes. De, de impermeabilización o de filtración de agua y si no los dejamos completamente sellados pues vamos a, a generar inconvenientes a futuro listo entonces eh, con el tema de remates hay que ser muy muy rigurosos también pasos para generar la preparación de superficie pues hay que tener cierto perfil de rugosidad que más adelante lo vamos a ver en una tabla esos perfiles de, rugos de rugosidad se pueden dar muy generalmente por medios mecánicos a través de pulido Lavado con detergente, chorro de agua a presión o en ocasiones lavado con ácido. Para generar perfil de rugosidad, eh, nosotros empleamos muy frecuentemente tareas de granallado, escarificado o chorro de arena, que últimamente no se está usando mucho, pero también es un método eh, especial para generar el perfil de, de rugosidad necesario dependiendo del sistema de impermeabilización que vayamos a usar más adelante. Entonces, como les comentaba, con respecto a los perfiles de, de rugosidad, según la ICRI, eh, tenemos nosotros ciertos eh, perfiles de denominados CSP que vamos a, más adelante los vamos a, a especificar cada, digamos que cada perfil para qué, eh, para qué sistema de impermeabilización es necesario. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven en esta tabla. De los perfiles que más usamos nosotros están entre CSP4, CSP3, CSP4 y CSP5, ya que estos los usamos para nuestras impermeabilizaciones normalmente eh, a base de poliuretano, donde el procedimiento para generar este perfil de adherencia normalmente es eh, agua a baja presión o grabado con ácido o un o pulido. Para el perfil CSP1, CSP2 y CSP3, digamos que los recubrimientos más generales a aplicar siempre son selladores, películas delgadas o películas de alto espesor que oscilan entre los 10 y las 40 milésimas de pulgada. ¿Listo? En esta tabla podemos ver eh, los, eh, digamos que los mecanismos que requerimos para llegar a, a cada tipo de perfil necesario, viendo desde... Desde el CSP1 únicamente requerimos un lavado con detergente hasta el CSP10 que ya se logra llegar hasta este perfil de rugosidad ya con un tema mecánico de fresado. ¿Listo? Otros puntos a tener en cuenta para la preparación y la posterior aplicación de, los, de cualquier sistema de impermeabilización pues son las herramientas necesarias, elementos de protección ya que eh, normalmente estamos hablando de eh, productos químicos que requieren eh, una, una protección bastante rigurosa. De, eh, de la persona que lo está aplicando, obviamente los materiales y la posterior protección que requeremos de nuestro sistema de impermeabilización. Entonces ya nos vamos a enfocar en temas de en los diferentes sistemas de impermeabilización. Vamos a hablar eh, rápidamente desde los asfálticos, acrílicos, poliuretanos, cementicios y terminamos con las membranas y poligurias. ¿Listo? Impermeabilización asfálticos en frío. Eh, nosotros como Toxeman tenemos una línea de compuestos bituminosos que se llaman cementos marinos, que se usan para impermeabilizar superficies de concreto, mortero, ladrillo y madera. Eh, nosotros tenemos en estos momentos dos tipos de cementos marinos, plástico y denso. El cemento marino plástico lo usamos para realizar las impermeabilizaciones en elementos horizontales, sobre cimientos, terrazas, juntas de dilatación, siempre y cuando sean superficies horizontales. Ventajas de estos sistemas de cemento marino es que tiene adherencia a cualquier tipo de superficie y eh, mejorable etapa de goteras, tiene un secado bastante rápido, base acuosa y resinas acrílicas. Tenemos una durabilidad de 3 a 5 años, esta es una impermeabilización en frío no transitable, a menos que encima pues, se use un acabado duro, ya sea en mortero o cualquier otro tipo de, de acabado, ¿listo?, Ahora la impermeabilización con cemento marino denso, que es para elementos eh, verticales. De igual manera, es una impermeabilización bituminosa, eh, forma una membrana con excelente resistencia, excelente durabilidad y listo para su uso y ser aplicado en frío. Eh, los usos normalmente también en macetas, muros de contención. Proteger eh, elementos estructurales enterrados, muros de contención, paredes, tanques, jardineras, sobrecimientos. Ventajas de este, de este cemento marino denso es que tiene un bajo contenido de BOC, bajo olor. La aplicación más adelante la vamos a explicar, es completamente sencilla, el manejo es muy fácil. Es un producto que no es nocivo para el medio ambiente. Eh, genera una membrana continua, no, continua sin juntas y tiene una excelente resistencia y durabilidad. Tenemos también nosotros en TOXEM la, eh, la impermeabilización bituminosa emulsión asfáltica que también la usamos para superficies eh, de concreto, mortero, ladrillo, madera, techos, cubiertas, terrazas. También tiene una muy buena adherencia a cualquier tipo de superficie se brinda también una durabilidad de 1 a 2 años y es una aplicación asfáltica en frío que tampoco es transitable. La aplicación pues es muy sencilla. Primero lo que debemos hacer es una imprimación eh, en dilución 1 a 1. Eh, se aplica una primera capa pura, se puede colocar un refuerzo en telas de polipropileno que en Tóximen se llama Eucofel refuerzo y posterior a ese se aplica la segunda capa pura. Es una aplicación pues Bastante, bastante común y bastante vista en eh, bastantes obras a nivel nacional. Obviamente hay que realizar una prueba de estanqueidad posterior a esta, a esta aplicación o a esta impermeabilización para garantizar que la membrana está trabajando de manera correcta, ¿cierto? Eh, la, la instalación del cemento marino denso también muy sencilla, una imprimación, una primera capa pura y segunda capa pura y se puede aplicar por medio de, de brocha, de rodillo, de escoba, no tiene ninguna, ningún requerimiento especial acerca de la aplicación. Si vamos a hablar de impermeabilizaciones asfálticas en caliente, pues nos vamos a referir a los mantos, que es un producto pues obviamente muy comercial, muy usado en estos momentos. A nivel eh, institucional, en, en proyectos privados, en proyectos de vivienda de interés social. Es una membrana que se realiza la instalación por medio de, de calor o se termofunde al sustrato y realmente es muy sencilla eh, también su colocación. Es un manto muy común, entonces, digamos que no me voy a detener mucho en este tipo de, 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 de sistema. Si sí, vamos a hablar ahora de impermeabilizaciones base-acrílicas, nosotros en Toxamen manejamos eh, una línea de productos que se llaman acuacero. El acuacero es una membrana líquida que nos genera una impermeabilización también monolítica en aplicaciones como en cubiertas, terrazas, balcones o cualquier elemento que vaya a estar expuesto y requiera una impermeabilización es un producto que también tiene un bajo contenido de VOC genera no genera un olor muy fuerte puentea algunas fisuras existentes sin embargo como lo mencionaba antes es importante que las fisuras siempre queden eh, tratadas o siempre queden selladas es un producto que tiene una muy buena adherencia forma una barrera impermeable y tiene resistencia a los rayos UV eh, viene en una gran variedad de colores, genera un ahorro en la mano de obra porque la aplicación también es muy sencilla, permite un tránsito moderado, esto es importante tenerlo en cuenta, no permite un tránsito constante, ¿sí? sino de pronto un tránsito moderado de una persona que vaya a hacer cierto tipo de, de mantenimientos puntuales o alguna reparación muy necesaria, pero no permite el tránsito de, de, de muchas personas que vayan a estar sobre la cubierta no forma barrera de vapor y permite que el sustrato respire. Una característica importante del acuacero es que arquitectónicamente es muy agradable, es muy bonito por su, por su gran variedad de colores, entonces también es muy apetecido en estos momentos a nivel, a nivel comercial. ¿Listo? Si vamos a hablar de impermeabilización con base de poliuretanos, en Toximen manejamos una, eh, unos sistemas bastante importantes y bastante comercializados en estos momentos que se llama la línea de Vulcan 350-351 y Vulcan 350-345-346 que es la línea de Vulcan peatonal y Vulcan vehicular básicamente estos sistemas de Vulcan eh, son membranas de poliuretano que generan también una, una membrana o una aplicación monolítica, soportan un amplio rango de temperaturas, condiciones climáticas y obviamente exposiciones a los rayos UV, eh, son membranas flexibles, nos generan una alta capacidad de resistir punzonamiento, resiste carburantes, la aplicación es completamente sencilla, se, compone, se puede realizar con rodillo o con squeegee, es muy, es muy fácil de, de, de trabajar, puentea también algunas fisuras sin necesidad de calcarlas. Es un sistema completamente flexible. Se puede percibir incluso al momento de estarlo transitando la flexibilidad tan alta que tiene este sistema. Permite reparaciones puntuales de manera rápida. Es un sistema que también viene con una alta gama de colores por lo cual arquitectónicamente y estéticamente se ve muy agradable, es una tecnología limpia, entonces es un sistema muy usado a nivel de, de cubiertas peatonales y cubiertas vehiculares. Es importante que este tipo de, de sistema de impermeabilización viene específico para usarlo en cubiertas o, o para uso de, de peatonal y cubiertas para uso vehicular. La única diferencia es que cambian algunos de sus componentes, pero la aplicación es muy similar. ¿Listo? Si sí, vamos a hablar de eh, impermeabilización con membranas PVC, nosotros vamos a, eh, primero las características, pues las membranas son sistemas de una vida útil muy larga. Eh, el mantenimiento es muy bajo que requiere realizar a este tipo de impermeabilizaciones, no requieren una preparación de superficie bastante, digamos que tan rigurosa como si la requerimos en sistemas eh, como los poliuretanos o los asfálticos como cementos marinos o los acrílicos, ya que pues es una membrana que va a quedar eh, sobre el sustrato, así que no requiere una, una preparación tan rigurosa. Es resistente a la inmersión porque más adelante nos vamos a dar cuenta que las podemos usar tanto para cubiertas, cubiertas expuestas, no expuestas, para tanques de agua potable, para piscinas, para espejos eh, de agua. Entonces, pues tiene una, una larga variedad de usos bastante importante. Eh, estéticamente, pues también es muy bonito, resistencia al fuego, obviamente tiene características de estanqueidad, flexibilidad, resistencia a rayos V, y más adelante vamos a ver más características de esta. Entonces, si hablamos, si estamos hablando de membranas, tenemos que estar hablando de membranas expuestas y no expuestas. Si hablamos de eh, membranas para cubiertas expuestas, que hay que tener claro que no son transitables, ¿sí? las ventajas de esta membrana es que son resistentes a, al viento, a la putrecibilidad, al envejecimiento, tienen un eh, nivel de estanqueidad bastante elevado, obviamente pues tiene resistencia frente a los rayos UV, alta resistencia al punzonamiento de igual manera, estas membranas nuestras de Toximen son membranas eh, de PVC con una armadura en, de, en fibra de poliéster, como lo comentaba, pues apto para ser sometido a la intemperie. La reflectancia normalmente de estas membranas supera el 92% y las membranas para cubiertas expuestas... Eh, vienen en presentación de, de rollos con un área de 42 metros cuadrados. La instalación, pues también es muy sencilla, obviamente, pues tiene que ser eh, aplicada o realizada por medio de aplicadores certificados, donde eh, también eh, la colocación o la, o la fijación al sustrato viene por medio de, de, de calor o van termofundidas por medio de calor para que quede completamente selladas. ¿Cierto? si estamos hablando de cubiertas eh, no expuestas son cubiertas que o son membranas que tienen que ser aplicadas pero encima de estas membranas, de estas membranas pues tiene que haber una colocación un mortero o tiene que haber un acabado duro para que dichas membranas, pues, no vayan a ser expuestas ante la intemperie, ¿cierto? De igual manera, estas membranas, pues, son membranas en PVC, reforzadas estas con fibra de vidrio, a diferencia de las, de las membranas expuestas que son reforzadas con poliéster. Eh, estas se pueden instalar de manera adherida o no adherida, y las ventajas, pues, es que también son membranas eh, que resisten un hinchado o un envejecimiento, tienen un... En, una, son resistentes a la, a la perforación de raíces, es un producto reciclable y el área de los rollos de esta presentación también abarca un total de 41 metros cuadrados. Si estamos hablando de cubiertas PVC para, de membranas PVC para cubiertas no expuestas, pues también podemos estar hablando nosotros de cubiertas verdes, las cuales pueden ser aplicadas por medio de dejar una membrana no expuesta y posterior a eso pues hacer todo el tratamiento necesario para que se pueda hacer la instalación o la aplicación de cubiertas verdes, ¿cierto? Como les mencionaba antes, las membranas también las podemos usar nosotros no únicamente para cubiertas expuestas o no expuestas, sino también para tanques, para piscinas o para espejos de agua. De igual manera, estas membranas que se usan en este tipo de, de elementos o de necesidades también son en PVC, vienen reforzadas con malla de poliéster para ser sometidas a la intemperie y para que puedan almacenar o tengan la capacidad de almacenamiento de agua potable para consumo humano. De igual manera, pues estas membranas son resistentes al envejecimiento, bastante resistencia a la putrecibilidad un, eleva, un eh, nivel elevado de estanqueidad, resistencia al ponzonamiento, es un producto reciclable y de igual manera la presentación viene en un área total de 42 metros cuadrados. Si, nos podemos, si vemos esta, este detalle constructivo, se puede identificar lo que es la membrana, los perfiles con los cuales debe ser Anclada esta membrana a nuestro sustrato, en este caso a nuestro tanque o a nuestra piscina. Se pueden ver los sellos en poliuretano, el sello en Vulcan 116, que requiere, eh, la, que, que requiere ser aplicado para que nuestra membrana o nuestra aplicación quede completamente monolítica y quede completamente hermética. ¿Cierto? Eh, aquí, más adelante, o, segui, o, o si seguimos hablando de membranas, tenemos eh, eh, las membranas para uso en piscinas, también son láminas de PVC. Eh, tenemos eh, para piscinas pues, diferentes eh, variedades, tanto en acabados, porque tenemos acabados deslizantes, acabados antideslizantes. Tenemos una amplia gama de colores, hay membranas estampadas, hay membranas que únicamente pues, traen su color de manera uniforme. Entonces, estéticamente, pues, tenemos una alta gama de, de estas membranas, dependiendo pues, de la necesidad o incluso dependiendo del gusto del cliente eh, para cuál para cual sea su, su aplicación. Estas membranas pues, también eh, nos, nos, eh, nos resisten un, un, un rango amplio de temperaturas, tienen protección a rayos UV que garantiza la vida útil del producto, eh, excelentes propiedades mecánicas, también es un producto reciclable y la instalación... pues es una fácil instalación especialmente en piscinas de formas irregulares, ¿cierto? No únicamente tenemos que, o no únicamente pueden ser manejadas en piscinas cuadradas o circulares, sino que dependiendo de la geometría de la piscina, pues tiene una fácil maniobrabilidad y manejabilidad eh, que permite una fácil instalación. Los rollos de, para las membranas de piscina se presentan en rollos de 1.60 por 25 metros de largo. Entonces aquí se pueden apreciar toda la, la variedad de piscinas independientemente de su geometría, donde podemos aplicar nosotros nuestra membrana tóxima en PVC sin ningún inconveniente. Listo. Próximamente vamos a tener membranas para otros usos diferentes, para túneles, para balsas, depósitos y canales. Si vamos a hablar ahora de impermeabilización también para tanques o piscinas, vamos a hablar de unos productos de, de base cementicio, como lo es el Eucoplus 1000. El Eucoplus 1000 es un impermeabilizante flexible cementicio bicomponente eh, a base de aditivos y cementos especiales que generan unas características de impermeabilización bastante óptimas. Es un producto que no, genera, que no altera la potabilidad del agua. No es tóxico, es inoloro. La aplicación se realiza de manera muy sencilla con una escoba o cepillo. Eh, es, es un producto que tiene una excelente adherencia sin necesidad de usar una lechada o un primer. Se puede reforzar también con tela de poliéster. La aplicación es muy sencilla. Únicamente hay que eh, vienen los productos listos para ser mezclados y podemos usar este tipo de impermeabilizaciones cementicias para impermeabilización de tanques de agua potable para impermeabilización de viga canales como se ve en la fotografía para impermeabilización de fosos de ascensor para impermeabilización de balcones es un producto que lo recalcamos acá porque comercialmente es bastante exitoso y bastante apetecido por constructores, por contratistas, debido a su bajo costo y a sus, a sus buenas eh, prestaciones y características técnicas que permiten ofrecer una garantía alta eh, a, al cliente o, a, o garantía alta en al momento de hacer su aplicación. ¿Listo? Tenemos nosotros un producto nuevo eh, que estamos impulsando en estos momentos en el mercado, el cual se llama Eucoplus Repair. Que es un producto eh, que viene ya en polvo, es monocomponente, únicamente requiere ser mezclado con agua para su posterior aplicación. Es un producto que viene diseñado para hacer sello y tratamiento de humedades en muro o paredes internas, resistente obviamente a la humedad ascendente. Eh, por su acabado estéticamente agradable, pues se puede usar como recubrimiento o acabado final. Viene para ser aplicado directamente sobre pañetes o bloques. Se puede pintar y tiene un rápido secado. En las fotografías de la izquierda se puede ver dos ensayos que se hicieron dejando en inmersión inicialmente dos bloques de, de arcilla en la fotografía A, en la fotografía de arriba dejando en inmersión estos bloques, uno aplicado con nuestro Eucoplus Repair y el otro con un estuco plástico comercial y se puede apreciar, como ustedes pueden ver, una humedad ascendente que se presenta en el, en el bloque que está eh, recubierto con el estuco plástico comercial y en la fotografía de la izquierda con el Eucoplus Repair no tiene ningún tipo de afectación en lo que nos compete a humedad ascendente para nada. Eso en la fotografía de la izquierda, arriba con un bloque y abajo realizando una aplicación de Eucoplus Repair y un, un estuco plástico comercial sobre un, sobre un pañete, una superficie que tiene un mortero tipo pañete. De igual manera, se puede apreciar que en el Eucoplus Repair pues no hay ninguna afectación con respecto a la humedad y en el en el sector donde está donde está hecha donde está hecho el recubrimiento con el estuco con el estuco plástico comercial se puede ver que después de estar en inmersión por cierta cantidad de días eh, la humedad eh, se empieza a presentar de manera ascendente por lo cual pues puede generar inconvenientes a futuro en nuestra en nuestro recubrimiento que vayamos a hacer cierto entonces aquí se pueden apreciar las ventajas que tiene este producto de Eucoplus Repair, que como lo comenté, es un producto novedoso que estamos en estos momentos impulsando en el mercado. Impermeabilización con poligurias. Si vamos a hablar de poligurias a nivel de toxin, nosotros tenemos eh, dos tipos de poliguria llamadas Eucoflex, Eucoflex caliente y Eucoflex fría. Si hablamos de Eucoflex caliente, estamos hablando de eh, poliguria pura la cual tiene que ser aplicada por me, eh, en caliente por medio de un redactor sí que tiene dos componentes los cuales se aplican uno a uno en volumen la, las ventajas más eh, digamos que importantes o, o que más tendríamos que recalcar acerca de la poliguria, de la poliburia, perdón es que pues, obviamente nos forma una membrana monolítica sin juntas el tiempo de curado es inmediato, en segundos, sin limitaciones en el grosor de la capa, para que podamos dar el uso eh, que necesitemos, ya sea peatonal o vehicular. Tenemos unas, unas resistencias mecánicas altas, tenemos una resistencia a la tracción bastante eh, importante, genera unos, eh, unos ahorros en costos energéticos, ya que, eh, pues. El, el producto al ser con unas características de mecánicas tan altas no requerimos nosotros una imprimación o unos productos adicionales o consumos energéticos que nos puedan eh, generar inconvenientes tanto técnicos como económicos y pues, requiere una es un producto que también tiene una productividad alta ya que para grandes obras podemos estar hablando de unas aplicaciones en áreas de 800 metros cuadrados por día entonces obviamente esto con el, con el equipo necesario pero entonces, pues tenemos una, una ganancia importante a nivel de, de aplicación y de tiempos de aplicación, ¿cierto? Y si hablamos ahora de la poliburia fría, es un producto híbrido que lo podemos aplicar ya no necesariamente o no requiere el equipo o el reactor necesario para la poliburia caliente, sino que lo podemos aplicar de manera manual, ya sea con erles, con brocha, con rodillo. El tiempo de curado, pues, no va a ser igual al de la poligoria caliente o el ecoflex caliente, sino que acá ya dependemos eh, más bien de las condiciones ambientales que tengamos en el momento. Es una, es una resina que se puede reforzar por medio de fibra de vidrio, con un tejido de poliéster tejido o no tejido, y es ideal para cubiertas planas y obras en general pequeñas. Cuando hablo, hablo de, de obras pequeñas o zonas pequeñas, más bien, estamos hablando de áreas que tengan menos de mil metros cuadrados. Y si estamos si vamos a hablar ahora de restauración de impermeabilizaciones, nosotros como Toxamen tenemos un producto especial que se llama el Yogart. El Yogart es una membrana de poliuretano que se compone de dos componentes y es un sistema usado para restauración de cubiertas para proteger y aumentar la vida útil de eh, varios sistemas de impermeabilización que se tengan en manto, en membrana o en cualquier tipo de, de, o cualquier tipo de impermeabilización que tengamos en su momento. El yogar pues, es un sistema que aumenta la vida útil de sistemas de una capa y otros sustratos en techos. Eh, la capa final pues, es una capa de acabado reflectivo. Lo que brinda que, las superficies, que haya superficies con menores temperaturas y haya una mejora en la vida útil y reducción de gastos energéticos. Es importante que antes de hacer la aplicación del yogar, ya que estamos hablando eh, de superficies o elementos que ya tengan su impermeabilización, ya sea en manto o sea en membrana, es importante que se haga una prueba de adherencia para verificar que el sistema se adhiere completamente a la superficie o al sistema de impermeabilización que tengamos instalado en ese momento. La ventaja más grande del yogar es que nos permite hacer la restauración de las impermeabilizaciones sin tener que eh, recurrir en, en temas o en actividades de mano de obra que nos genere eh, levantar o retirar la impermeabilización que tengamos colocada o instalada en el momento, sino que lo podemos hacer eh, o lo podemos aplicar encima, por decirlo así, de esta, de esta instalación sin removerla, por lo cual nos estamos generando bastantes beneficios, tanto monetarios, porque nos estamos evitando una mano de obra adicional y a nivel de tiempo, pues estamos, digamos que, reduciendo. Ese tiempo que requerimos nosotros para hacer la, la protección o la impermeabilización final que nos garantice la completa eh, impermeabilidad de nuestra cubierta o de nuestro sistema. Listo. Básicamente estos son los sistemas que teníamos nosotros preparados. Los hablamos de manera rápida, eh, pues ya que el tiempo digamos que no nos permite enfocarnos o extendernos mucho en alguno de estos sistemas, pero básicamente o a grandes rasgos son los sistemas de impermeabilización que tenemos nosotros a nivel de Toxement para poder eh, mitigar o frenar de alguna manera los inconvenientes que se tengan a nivel de humedades, a nivel de infiltraciones en estructura. Para más información, pues eh, estaré atento. A atenderlos a nivel de Toximen. Nuevamente, mi nombre es Oscar Puerto, mi número de teléfono para cualquier inquietud o, o solicitud o asesoría que ustedes requieren es 320-333-4100 y eh, a nombre de, de toda la empresa Toximen le damos a ustedes las gracias por haber estado en esta presentación y habernos acompañado. Cualquier inquietud, como les comento, estaré muy, muy, muy atento. Muchísimas gracias.